Esto es Hechos Internacionales. Recibe una cordial bienvenida de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte las mejores noticias del acontecer nacional. Nuevas denuncias en contra del régimen han sido anunciadas por parte de las autoridades peruanas, y esta vez fue el ministro del Interior de ese país quien afirmó que el dictador Nicolás Maduro mandó a una banda de criminales para amedrentar y extorsionar a sus connacionales. El ministro del Interior de Martín Vizcarra, Carlos Morán, reveló que ha recibido información de que hay en territorio peruano delincuentes venezolanos enviados por el dictador Nicolás Maduro. He recibido en mi despacho algunos colectivos venezolanos que han sido amenazados de muerte, dirigentes de la comunidad de inmigrantes que tienen cierta representatividad, por obvias razones no voy a decir los nombres, que me informan que son gente allegada a Nicolás Maduro que vienen para amenazar, hacer panfletos, comunicados, reparten volantes, acusan de traidores a la comunidad venezolana. Aquí hay una respuesta concertada de estos grupos que son delincuentes que vienen a amedrentar en nuestro país a sus propios connacionales, denunció en entrevista con Perú 21, Mora. El funcionario explicó que a raíz de las denuncias recibidas tiene cierta coherencia que haya presencia de personajes allegados al régimen de Nicolás Maduro que vienen a amenazar y amedrentar a los dirigentes visibles de la comunidad de Venezuela. De hecho, asegura que la creación de la polémica Brigada Especial para combatir el crimen cometido por ciudadanos venezolanos tiene como blanco a esos criminales. El Perú ha recibido la migración extranjera con los brazos abiertos, con el espíritu americanista y de fraternidad que nos caracteriza, indicó Morán cuando anunció la brigada. Sin embargo, esos delincuentes extranjeros, esos venezolanos que han ingresado a delinquir, tienen solo dos caminos: irse del país o la cárcel, añadió el titular del Interior. En ese contexto, en los últimos días, Perú expulsó a un grupo de 131 venezolanos detenidos por estar implicados en delitos en las ciudades de Lima y Huancayo, la mayoría de ellos detenidos en un hotel de la playa Punta Negra, donde se desarticuló una banda que presuntamente ultimó a un peruano hace dos semanas en Lima. Para enero del 2020, la cantidad de migrantes venezolanos en Perú superan los 860.000 en la actualidad y se concentran en las ciudades más grandes del país, donde pueden hacer uso del permiso temporal de permanencia creado por el gobierno para que residan legalmente por un año. Al vencer la vigencia de ese permiso en el 2019, el Ejecutivo peruano ha vuelto a pedir la visa a los venezolanos que desean ingresar a Perú, huyendo de la crisis política y humanitaria en su país. Mientras tanto, en Venezuela, y pese a la negativa de la dictadura de Nicolás Maduro, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegará el martes a Venezuela. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una invitación del gobierno interino de Juan Guaidó para que pueda cumplir su agenda con las víctimas, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil y constatar la situación de derechos humanos en el país caribeño. Por lo tanto, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arribará hoy martes a Venezuela pese a la negativa del régimen de Nicolás Maduro, así lo informó este domingo Humberto Prado, representante en materia de derechos humanos del presidente interino Juan Guaidó. Prado, quien fue designado por Guaidó como comisionado presidencial para los derechos humanos, reiteró este domingo que la visita constituye para las víctimas la oportunidad de exponer directamente ante la delegación sus casos, informar cómo ocurrieron los hechos y del nivel de las investigaciones. Recordemos que el pasado viernes la dictadura de Maduro negó la autorización de la visita, por lo que se prevé que no los dejen pasar en el aeropuerto, al argumentar que el país ya no pertenece a la Organización de Estados Americanos. En fecha 27 de abril de 2019 entró en vigencia la Carta de la OEA realizada por el gobierno venezolano. En consecuencia, a partir de la mencionada fecha, Venezuela dejó de ser parte de la Organización de Estados Americanos. Señala una carta publicada por el canciller Jorge Arriaza en la que subrayan que el chavismo en ningún momento ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. En la misiva del régimen de Nicolás Maduro agregaron que Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas por la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar representación legítima de nuestro país. Si bien la Organización de Estados Americanos no ha aprobado ninguna resolución que reconozca de modo específico a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el 10 de enero de 2019 declaró ilegítima la toma de posesión de Nicolás Maduro y en abril reconoció a Gustavo Tarré, enviado por el líder opositor, como representante de la Asamblea Nacional.
Pero lo cierto es que toda la comunidad espera y necesita ser escuchado por los activistas de los derechos humanos. Es por eso que desde ayer lunes algunos familiares de los presos políticos se concentraron en la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas ante la negativa del régimen de Nicolás Maduro de permitir el acceso al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El régimen sigue negando el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela. Por ello, todos los familiares de los presos políticos y quienes trabajamos por la libertad de nuestro país, nos concentraremos. Así lo informó Renzo Prieto, expreso político. Ante el rechazo del régimen, algunas organizaciones no gubernamentales advierten que la opinión pública, así como la comunidad internacional, debe mantenerse atentos a la llegada de la comisión. También se alertó sobre las posibles represalias del régimen contra las personas que colaboren con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos atentos ante la visita a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se deben tomar represalias de en contra de las personas o entidades que cooperen con ellas mediante informaciones o testimonios, advirtió Civilis Derechos Humanos. Justamente a tan solo horas de la llegada de los comisionados, la abogada Tamara Suju reportaba otra grave violación por parte del régimen de Nicolás Maduro. Sí, así es. Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA, denunció que el preso político Alfonso Mora fue enviado a la celda de castigo de la cárcel militar de Ramo Verde, conocida como El Tigrito. La defensora de los derechos humanos afirmó que su traslado fue ordenado por el coronel Argenis Martínez, aun cuando su estado de salud es delicado debido a las torturas a las que se le ha sometido. Alonso tiene accesos en todo el cuerpo y está a punto de infección en los pies, alertó. Tamara Suju recordó que el preso político Vasco da Costa casi pierde un pie por una mordida de ratas en la celda El Tigrito, que indicó está llena de estos roedores. La activista responsabilizó a Nicolás Maduro, al ministro de Defensa del régimen Vladimir Padrino López y al coronel Martínez de la condición de salud de Mora. Alonso tiene los tobillos muy hinchados y muchos síntomas físicos de maltratos, advirtió. Alonso Mora es paramédico y chef, fue detenido en su casa en Los Teques en febrero de 2018 durante la operación Gedeón II por estar supuestamente relacionado con Óscar Pérez. En esa oportunidad, Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, afirmó que los detenidos planeaban colocar explosivos en la comandancia de la Guardia Nacional y el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con las denuncias de sus familiares, la mascota de Mora también sufrió los daños ocasionados por los funcionarios de la DGCIN. Horas más tarde, el partido Primero Justicia también denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional están acosando a la residencia de la diputada María Beatriz Martínez. A través de su cuenta de Twitter, la tolda aurinegra responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de lo que pueda sucederle a la legisladora y a sus familiares. Nuestra diputada, así como los 100 diputados de la dignidad de la Asamblea Nacional, siguen firmes, destacó. Martínez indicó que desde tempranas horas de la mañana, patrullas del SEBIN se encuentran a las afueras de su residencia en Guanare, estado Portuguesa. ¿Cuál es el propósito? Intimidar, preguntó. Ese mismo día, Johan Álvarez de arroba punto de corte y Alexandra Villam de arroba fe y alegría VE fueron arrollados este sábado en la avenida Baral de Caracas por un auto cuyo conductor estaba presuntamente ebrio. Estos periodistas habían recibido amenazas recientes de parte del régimen. Así lo informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Álvarez tiene fractura de cráneo y Villam de tibia y peroné. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa precisó que arroba Johan Álvarez recibió amenazas recientes por la publicación de un reportaje que revela las condiciones de Can TV. Tras la publicación, la empresa bloqueó al medio arroba punto de corte. Desde el hashtag Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigimos investigación clara del hecho que compromete la salud de nuestros colegas. Son estos hechos una prueba más que real de las violaciones de los derechos humanos que se cometen dentro y fuera del país por órdenes directas del alto mando de la dictadura de Nicolás Maduro. Es por lo tanto más que necesario y justificable la visita de los comisionados al país. El año pasado también se reportaron numerosas denuncias por parte de los comisionados encargados por la defensora de los derechos humanos, Michelle Bachelet, y aunque para algunos esto no trajo los resultados esperados, definitivamente estos crímenes contra la humanidad algún día serán endosados a los culpables. Tarde o temprano, la justicia les llegará. Y así hemos llegado al final de este video por el día de hoy. Recuerda dejarnos tus comentarios que son tan valiosos para nosotros porque nos dicen qué tanto te gusta el trabajo que diariamente hacemos para ti.
Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.